captured in a photograph. Remember how we used to sit in the vines? Yeah, oh. And I can hear you laugh it off. You always said mistakes I left in the past. Algunas de las cositas que podremos hacer este otoño para estar mucho más cómoda y además un DIY extra que espero que les guste. Así que vamos a empezar. En los días de otoño me gusta estar abrigada y cómoda, tomar bebidas calientes como este té de McCormick que es para los dulces sueños. Además, en la bolsita siempre trae un mensaje motivador. El té es un perfecto compañero para estos días de lluvia. Estar sentada tomando una taza de té es una de las cosas que me encanta hacer en el otoño. Pintarme las uñas mientras escucho la lluvia, sin duda es mi actividad favorita. Siempre intento escoger tonos que vayan de acorde a la temporada. Me parece sumamente divertido pintarse las uñas de colores otoñales. Películas y series es sin duda algo que no puede faltar en los días de lluvia. Estar sentada en tu cama disfrutando de una buena serie como Once Upon a Time es sin duda una de las actividades que debes hacer para este otoño. En cuanto al outfit, me gusta estar cómoda, por eso elegí un maxi suéter de punto y unos leggings negros. Para este DIY lo primero que tienes que hacer es recortar el molde del alce, que lo dejaré en la cajita de información. Luego tomas tu pega en barra y empiezas a aplicarle pegamento por la parte de atrás del molde. Lo que queremos es que tengamos la silueta pegada a la cartulina. Una vez que hayas aplicado el pegamento, gira el molde y pégalo en la cartulina. Y ahora estamos listos para empezar a pintar. Toma las acuarelas y empieza a pintar del color que más te guste. Yo quise aplicar un efecto de degradado entre rosado, amarillo y azul, pero tú puedes aplicar el color que tú quieras. Espera que se seque bien las acuarelas y luego retiras el molde con mucho cuidado. Y ya tendrás listo tu cuadro de alce perfecto para este otoño. Me encanta poner velas aromatizantes en mi habitación en esta temporada.